a raíz de la disputa de un posible aumento en el costo de la leche propuesto por los ganaderos y la negativa del gobierno. En la mañana de este miércoles, el presidente de la Asociación de Ganaderos en esta ciudad, Diego Hidalgo, solicitó que las importaciones que se realizan de leche para el país sean revisadas y reguladas. En este caso que tenemos el problema con el ministro de Agricultura, tú tienes que saber que las importaciones no han arropado este país. Aquí te traen leche de todos los países, Costa Rica, todos esos paisitos por ahí te traen leche, cuartillo de leche. Oye, pero esa leche tiene que ser revisada. Tú ves que te dicen por atrás cualquier cosa que tiene, proteína, suero, lácteo, muchísimas formas que se derivan de los lácteos. Oye, que no se puede, que eso no es leche, leche. Eso no es leche, leche. ¿Ellos son sinceros en lo de etiquetado? Bueno, se sabe que no es leche, dicen, leche. Te dicen proteína de soya, proteína de... Pero nosotros queremos leche con un etiquetado que sea regulado y que si tú me dices que tú me vas a vender leche a 62 pesos en los mostradores de cualquier supermercado, esa leche represente que tenga una proteína adecuada para que esos niños que vienen de 1 a 6 años puedan desarrollar su vida útil mentalmente en el futuro. Hidalgo explicó que el alza en el producto está proyectado para un promedio de 30 pesos en 2 años e hizo hincapié en la importancia de la regulación del precio en la finca. Es que tiene que regular los precios en finca, porque 26.60, como el ministro ha hecho su costo de producción, ellos han hecho su costo de producción, pero vamos a hacer el costo de producción en una oficina, vamos al campo. ¿Qué tú esperas semanal? Te suben la gasolina 10 pesos, 5 pesos, te bajan uno. Sí. Pero te duran hasta 8 semanas subiéndote 3, 4, 5, 6. Y en el mejor de los casos, te lo dejan intacto, ¿verdad? Y la próxima semana, ¿qué pasa? Un tallazo. Ok. ¿Qué hace eso con la energía eléctrica en campo? Para enfriar un litro de leche. El ministro hoy día dice que se enfría un litro de leche con un peso. Pero eso hace 13 años que nosotros hicimos ese cálculo. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.